Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos una nueva edición con toda la información para el hombre de campo. Vamos a comenzar con información vinculada a la agricultura que siempre está presente en nuestro programa, con todas las innovaciones, con todas las novedades, con toda la maquinaria y con estos testimonios que nos permitan repasar algunos temas realmente importantes aquí en Mundo Agro. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor. Ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es una reunión de comienzo de año con el gobernador. La verdad que a partir de los pedidos de las distintas instituciones que conforman la mesa de enlace, como es costumbre, nos juntamos con el gobernador, repasamos una agenda de temas de actualidad, algunos estratégicos, otros de coyuntura, pero la verdad que es muy positiva, te lo pueden decir los representantes de las distintas instituciones que conforman la mesa. Es la forma de trabajar, más allá de a veces de visiones distintas que podemos tener los problemas, creo que todos tiramos para el mismo lado, como un objetivo de hacer una Córdoba cada vez más productiva. Y en ese sentido, los temas que hemos trabajado hoy, que el gobernador en muchos de ellos ha definido importantes situaciones, creo que avanza en esa dirección, de mejorar la producción, de mejorar la situación de los productores y hacer de nuestra provincia una provincia cada vez más grande y cada vez más inclusiva, porque en esto queremos hacer hincapié también, que tiene mucho que ver con la aspiración de que todos los sectores de la producción de Córdoba tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. La situación de los productores en la provincia de Córdoba no está ajena a lo que ocurre en todo el país. Climáticamente estamos en una situación muy complicada, hemos salido de una emergencia por inundaciones que ha tenido en vilo un tercio de la provincia prácticamente durante el año pasado y hoy estamos sufriendo las consecuencias del atraso de las lluvias. Estamos en una situación de crisis, sobre todo para la agricultura, fuerte en ese sentido. Y en lo demás, productores que han venido haciendo reclamos por mejoras de infraestructura, mejoras de caminos, mejoras de canales de evacuación de agua, que bueno, son justamente los que hemos venido a plantear acá para tratar de generar esa agenda de acción que le permita incluso al productor ser parte de la supervisión de las mismas obras que están reclamando. Nosotros es positiva porque hemos tocado todos los temas con el gobernador, algunos temas que, como los impuestos, hay mucha gente que está en emergencia y el gobernador ha cedido a que se prorroguen los que están en emergencia hasta mayo porque ahí realmente los productores pueden cosechar. Entonces eso lo hemos logrado con el gobernador. Entonces se pueden hablar todos los temas, hemos también hablado de auditar un poco las obras porque muchas veces los productores reclaman y las obras se hacen, pero no se ven. Entonces, auditar de alguna manera las obras con un helicóptero o con un avión para ver de qué manera los mismos productores pueden ver eso. Entonces, eso es positivo porque hace que tengamos un diálogo de los reclamos que nos hacen los productores. Nosotros podemos, de alguna manera, trasladárselo al gobernador, a los ministros, y de alguna forma tratar de ver de qué manera le llevamos respuesta, porque si no, por ahí reclamamos y realmente creemos que siempre que hay obras que están pendientes. Pero bueno, el gobierno nos dice que la estará haciendo y eso para nosotros es positivo. El otro tema es los caminos rurales. Nosotros teníamos una idea, se la trasladamos al gobernador de hacer algo en conjunto.
y el gobernador ha cedido, entonces vamos a tratar de que se asfalten algunos kilómetros por año, y eso para nosotros es muy positivo, porque si no se gastaba muchísimo en mantenimiento de los caminos, y eso hace que de a poco se vayan asfaltando, o de a poco algunos productores que quieren poner dinero y pueden asfaltar al frente de su campo, lo pueden hacer. Antes no estaba permitido, ahora van a tratar de ver, de reglamentar la ley para que se juntan varios productores que quieren poner dinero y algo lo pone el gobierno, puedan asfaltar su camino, un camino troncal que eso sirve para sacar la producción. No, en realidad tenemos muchas líneas de trabajo y eso es un poco lo que hacemos en este tipo de reuniones, con la tranquilidad de que estamos hablando con personas y funcionarios que saben lo que están hablando, saben mucho del tema, eso nos ayuda mucho a nosotros como gremialistas para a su vez repicar eso dentro de nuestra gente y de nuestra base. Realmente hay mucho para trabajar, no tenemos las mejores perspectivas de cosecha, estamos con, como decía recién Gabriel, estamos con bastante crisis en algunos de los sectores, pero estamos de alguna manera con ganas de seguir apuntando a que Córdoba sea siempre una gran productora de alimentos, una gran productora agropecuaria como lo ha sido hasta el momento, ¿no? Y dos puntos importantes en esta reunión. Sí, tal cual lo decía recién los distintos representantes de la mesa. Creo que si hay dos hechos destacables en la reunión con el gobernador, son dos decisiones que él ha tomado a propuesta de la mesa. Una es las condiciones de que se mantenga el pago contado. El pago contado del impuesto inmobiliario vence el 20 de febrero. Y son condiciones importantes, porque si uno está al día, tiene el 30% de descuento. Si es al contado y si hace pago online, son 20% más. O sea, la mitad del impuesto inmobiliario rural, en este caso, se descuenta si se paga el 20 de febrero. ¿Qué es lo que han planteado las entidades? Que ese pago pueda extenderse o prorrogarse hasta el mes de junio, para que el productor tenga la posibilidad de vender su cosecha y financiarse y tener recursos. O sea, en eso el gobernador ha aceptado, con lo cual, para que todos los productores que nos están viendo sepan que esas condiciones van a ser extendidas para el productor en emergencia 2017 hasta el mes de junio. Y el otro tema que para nosotros nos parece trascendental, porque lo veníamos trabajando y hablando, es que tenemos la apuesta de mejorar los caminos de la red secundaria. Y una de las cuestiones que la mesa de enlace venía planteando es empezar a plantear el asfalto de esos caminos. Hay una voluntad del productor de poner recursos a través de una ley de contribución de mejoras. El gobernador ha dicho que va a poner también recursos provinciales. Buscaremos algunos mecanismos. Seguramente será un modelo de gestión independiente con la participación de la Fundación de la Mesa de Enlace y los distintos ministerios. Así que creo que hacia adelante es una gran noticia. Nosotros siempre estuvimos preocupados por los caminos, también los productores, y me parece que esta decisión del gobernador va en la dirección que estábamos buscando de mejorar con asfalto los caminos de la red secundaria. Recién mencionaba el ministro la posibilidad de incluir en este juego a una fundación, la Fundación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba, que es algo realmente inédito a nivel nacional, porque las cuatro entidades gremiales del campo nos hemos reunido en una sola figura para traccionar juntos en beneficio del productor agropecuario. Hemos puesto a disposición y al conocimiento del gobernador esta nueva herramienta para poder gestionar desde lo público y lo privado a través de la fundación. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y después de esta información, compartimos una breve pausa comercial. En instantes, más información en Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Aplicación Caminos Rurales. Un clic para trasladarnos mejor. Gratis y para toda Argentina. En tu celular. La bajás desde Google Play o App Store. Inicia sesión. Crea un usuario o ingresa con tu cuenta de Google o Facebook. Si querés avisar sobre el estado de un camino, crea una alerta. Vas al icono Nueva Alerta. Calificás el camino. Sacás una foto.
podés escribir un comentario y tildás para subirla. Si querés saber por dónde ir, cliqueás en las alertas y chequeás el estado de los caminos. Poné tus quejas en acción. Caminos Rurales App, la herramienta colaborativa para mejorar la red vial. Una iniciativa de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis.